Muy buenas a todos, un año más. Al final nos hemos podido escapar. He venido a Francia. Haremos de martes a lunes. Estamos en plan SCAR. Llegamos ayer por la tarde-noche. Y nada, monté la tienda, lo monté todo un poco. Y nos fuimos a dormir, que estábamos muy cansados. Y como hasta hoy no podíamos empezar a pescar, pues ya lo teníamos todo montado. Hemos empezado esta mañana. Y bueno, de momento poca cosa. Hemos sacado 4 bremas, como siempre, con la bombeta, pues es lo que hay. Mirando con el dron, ahora tenemos un nuevo juguete y con el barco. Es un lago donde no se puede meter barca. Y desde donde nosotros estamos, más o menos hay unos 240 metros hasta la isla. Entonces con el barco es mucho más fácil, guardas con el mando GPS donde quieres dejarlo y así pues ya va solo y tal. Y nada, jugando con el dron, haciendo un poco el tonto y bueno, esperando la picada. Ahora viene Pasqui y Manel, estaremos aquí los tres hasta el domingo lo más seguro. A ver si entre los tres conseguimos arrancar algo. Nos vemos mañana y a ver si tengo mejor cara. El segundo día de pesca. Primer día que estamos los tres y bueno, parece que se ha animado un poco más la cosa. Hemos metido las cañas un poco más pegadas a la isla y ahí sí que parece que estamos empezando a tener bastante movimiento. He sacado una carpa y un esturión y Pasqui ha sacado otro. Bremas a saco. Pero bueno, parece que estamos cogiéndole un poco el gustillo. Ahora se está empezando a llenar de gente, me dijo Eric que estaría todo lleno de gente y hasta hoy no veíamos a nadie, llevamos 2 días, pero no hemos visto a nadie los 2 días y estábamos un poco flipando. Y ahora a última hora sí que han empezado a venir caravanas y a haber más movimiento y ahora diría que el 8 está ocupado con 2 o 3 pescadores o tienen 2 puestos o algo. Son 2 caravanas bastante grandes. El 14 se ha vuelto a llenar y bueno, en principio estaremos así ya hasta que nos vayamos, así que vamos a ver si seguimos metiéndole caña y consiguiendo arrancar algo. En principio lo tenemos todo listo y no nos queda más que disfrutar los días que tenemos por delante. Así que nada, os dejo con un trozo, bueno, un rato de hoy y a ver qué os parece, ¿vale? En el barco 240 metros y nada, cuando lo echas allí a los 5 minutos me salen de estas que nos estamos Tercer día de pesca,
el barco está como yo, clavadito. Y tenemos el barco a la deriva. Hasta que no venga Eric, o no haga Eric, se lo lleva a una orilla, lo tenemos ahí varado. Nos quedamos sin batería, señores. Son las 4 o las 5 de la tarde, la hora de la siesta, así que vamos a pegarnos una duchita y a ver qué tal nos va la tarde. Como decía, no habíamos quedado sin barco, se nos coló. Bueno, se nos quedó sin batería y nada, con el aire se nos ha venido aquí a la orilla. Me he tenido que meter un poco, pero bueno, ya lo hemos cogido. Está todo perfecto y voy a la ducha a ver qué tal. Os la voy a enseñar, ¿vale? A ver qué os parece. Es un poco algo básico. No hay luz aquí, o sea que es algo un poco básico. Una caseta para que no te vean, un par de garrafas, que se caliente un poco el agua. No sé, la verdad, si se calienta, creo que sí, porque tenía placas solares o algo así. Igual que el lavabo. Pero bueno, me está bien. Ya viste que me quinenza me duchaba con una garrafa, o sea que para mí esto es un privilegio. Mirad, esto es la ducha. Como decía, algo básico. Os lo voy a enseñar por si alguno quiere venir algún día, que vea cómo están. Se enciende la luz. Gel, papelera. Baño que está muy curioso, la verdad. Y la ducha. Regalado. Y ya está. Y de aquí a pegarnos un bañito y listos. ¡Ostras! Está que te cagas el agua. Os dejo, me voy a duchar. A ver si tenemos alguna picada hoy antes de irnos a dormir. Cuando ya se van Pasqui y Manel, parece que ha querido salir a despedirnos, que nos podamos hacer una foto todos. Y bueno, está siendo una sesión complicada. En la segunda carpa que sacamos, llevamos desde el miércoles pescando, estamos a domingo. Y bueno, la verdad es que se va a gloria. No es muy grande, no es muy diferente a lo que podemos llegar a tener en España, ya que es una común, pero bueno, chava gloria. Puede ser que se escape porque está loquísima, pero bueno. Ahí está.
como digo, se llama Gloria. Hemos podido hacer una foto todos juntos y es lo que importa al final. Lo hemos pasado bien, han faltado peces, pero bueno. La segunda carpa, el cuarto pez, sin contar la prema, dos esturiones y la segunda carpa. Así que, de regalito para el Pascual y por su cumpleaños. Os quiero enseñar el montaje que estoy utilizando. Luego os enseñaré cómo es cebado, bueno, lo que he utilizado para pescar, de cebado y lo que he anzuelado. Primero quiero enseñaros, por una parte, utilicé un plomo con un lescore, algo básico. Me resiste mucho si hay árboles, raíces o cualquier cosa. Para mí es básico utilizar lescore, siempre utilizo lescore, siempre. Aquí lo podéis ver. Y bueno, esto por un lado. Luego el montaje, le puse el montaje del AVI porque una vez en Villeneuve estábamos ahí pescando y teníamos un señor mayor justo al lado nuestro que no paraba de sacar peces. O sea, nosotros estábamos más a la punta y él estaba más metido en la récula. Es que no paraba de sacar peces y utilizábamos lo mismo. Hasta que le pregunté cuál era el montaje y el hombre me lo enseñó. Y entonces, bueno, el montaje es con fluocarbono. Como podéis ver, el anzuelo con una anilla de las pequeñas y las dos bolas. ¿Por qué le dejo tanto? Porque cuando esto cae al suelo y está así, el movimiento del snowman es mucho más agradable, le permite muchos movimientos, ¿vale? El trozo este también evita las bremas, evita algo más las bremas. Si ponemos un montaje que está muy pegado al anzuelo, ¿vale?, conseguiremos una mejor picada, pero también conseguiremos que los peces pequeños se puedan embuchar, se pueda arrancar la caña, ¿vale? Si el pez pequeño muerde hasta aquí, se mete las dos bolas y las escupe, nunca se le va a clavar. En cambio, una carpa absorbe mucho más fuerte, entonces ya solo se le meterá. Estoy utilizando unos anzuelos de corda, los Widegape XX, y para este montaje es lo que mejor me va. Yo personalmente siempre utilizo los mugas, no os voy a engañar, todo el que ha venido a pescar conmigo sabe que soy un loco de los mugas, pero en este montaje me va mucho mejor el Widegape, ¿vale? Ya lo podéis ver, es un montaje muy sencillo, fluocarbono, empatillamos hasta la zona donde empieza la punta del anzuelo, como podéis ver aquí, una microanilla, un poco del hilo este del Byflow, el hilo dental básicamente, ¿vale? Y nada, este es el montaje que se está llevando el gato al agua en la sesión. Saqué el esturión y todo lo que he sacado ha sido con este montaje. He utilizado más montajes, que sepáis que he utilizado más montajes, pero no sé si es por la confianza que me da este, no sé por qué, pero este es el que me ha acabado dando resultado. Y nada, repasamos un poco lo que llevo, ¿vale? El hilo de corda, el IK2 en 0.35, un hilo muy resistente, fluocarbono, me va súper bien. Tengo en 0.35 esto por un lado, como bajo el Byflow de corda, que es el típico hilo dental,
¿vale? Que es lo que le pongo para acabar de anzuelar. Como podéis ver, es el hilo este. Y luego lo que os comentaba, los With the Gape. Y este ha sido el montaje estrella. Como os enseñaré en el vídeo siguiente, Squid, An Octopus de SBS, Pacific Tuna de CCMore. Montaje básico, muy muy básico. Aquí lo tenéis. Un Lescore con un plomo de 90 gramos. Y esto es lo que estoy utilizando. No sé qué os puedo explicar más. Creo que os he dicho prácticamente todo lo que he hecho. Sinceramente, el aire ha sido lo que más he notado en la sesión. Hemos estado con Pasqui, con Manel. Nosotros llegamos martes por la tarde-noche para poder montar y dormir bien. Empezamos a pescar el miércoles. Ellos vinieron por la noche, ¿no? Miércoles por la noche. Es que ya llevo unos días aquí y me pierdo un poco. Y bueno, ese mismo día sacamos dos esturiones, uno Pasqui y otro yo. Y la cosa, la verdad es que estaba muy parada. Nos hemos movido por todo el ancho que permite este puesto, tanto a izquierda, pegados en los árboles, prácticamente llegando al puesto 12. Hemos estado pescando en el trozo de recta que tenemos, que hay unas piedras y parece que el suelo era más grava, y en la isla. Ayer cuando nos levantamos por la mañana, estábamos Pasqui y yo aquí y empezó a soplar el aire y lo vimos un poco claro. Vimos que vamos a tener picada, había cambiado el aire, los peces se mueven, ya sabéis que con el aire los peces se mueven mucho. En principio esto es todo lo que he hecho. Pescar en la isla con ajo, como ahora os enseñaré en el siguiente vídeo. Un montaje muy sencillo, un flow carbono. Me gusta mucho trabajar el flow carbono cuando no pesco con la bombeta. Quedaría algo así. Y bueno, es algo que aprendí en Villeneuve, me enseñó el hombre este y la verdad es que me gustó mucho. Y cada vez que utilizo bola, este es mi montaje preferido. Espero que os hayáis enterado un poco de con lo que pesco, con cómo lo hemos hecho. Una vez que os he enseñado ya el montaje con el que he pescado estos días, os quería enseñar un poco lo que a mí me ha funcionado, que tampoco quiere decir que siempre vaya a ser así, pero bueno. Por un lado, el cebadero lo he hecho a base de maíz, chufa, trigo y cañamón. Vale, como podéis ver, hay un poco de todo, mezcla de todo. Y esto ha sido la base del cebadero. Luego he estado pescando con las bolas de Pacific Tuna, como podéis ver, de CCMore. Que bueno, es una bola que la conocí en Mequinenza. Y la verdad es que por probarla lo subí. Y sabéis que no pesco con bola. No voy a engañar a nadie, no soy un pescador de bola. Como en Francia ya me conozco lo de las bremas, pues pensé en traerme una bola. Cogí el Pacific Tuna. He utilizado un pop-up de Squid and Octopus de SBS. Tal que así quedaría. Como ya os he enseñado en el otro montaje, la verdad es que queda muy bien. Baila mucho con el montaje que aprendí aquí en Francia, en la RAO. Y bueno, básicamente esto ha sido lo que he utilizado para pescar. Vaya, bueno, pasa nada. Y el líquido de ajo. El líquido de ajo, es que huelo todo a ajo. O sea, ya le podéis poner lo que queráis, que si utilizáis el ajo, no sé si lo utilizaréis mucho, pero yo no lo había utilizado nunca. Y utilizándolo aquí, es que todo huele a ajo. Hagas lo que hagas, es que me huelen las manos a ajo, el bibi huele a ajo, huele todo a ajo. Entonces, lo que he utilizado en esta sesión, quería que lo supierais por si alguien quiere venir y utilizar algo, pues bueno, para que veáis lo que yo he estado utilizando estos días.
Espero que os guste y os dejo con más vídeos, ¿vale? ¡Vaya bien! Empezamos el último día, ya nos vamos y bueno, es por la mañana, serán las 8 y pico. Esta noche tuvimos una picada y ya está. Me he levantado, me he ido a cambiar las cañas y cuando estaba cambiando la primera, justo una tímida picada que parecía de brema. Me ha hecho sacar esta bolita francesa. Uy. Pequeñita, pero bueno, no podíamos irnos de Francia sin coger una cuero. Ya que la tenéis para todos. Una hora y media quizá después de haber sacado esta mañana una. Aquí tenemos otra preciosa carpa francesa. La verdad que con el suplicio que está pasando el pobre barco para llegar allí con la corriente de cara, le está costando al pobrecito, pero bueno, llega, lo echa y parece que este madero está el tipo y bueno, otro precioso ejemplar. Y voilà, y voilà. Es un pepino. Lo voy a enseñar, vais a flipar. ¿Qué os parece? Brutal, brutal. Me ha dado una pelea. Pondré un trozo del vídeo que lo tengo. Que llevamos aquí, hemos pasado lluvia, hemos pasado viento, hemos pasado bremas a más no poder y solo con el momento del pip vale la pena el viaje, vale la pena el estar lejos de la familia unos días y vale la pena el car fishing. Brutal, brutal. Me encanta, tío. Estoy súper contento. ¿Eh? Súper contento. Me encanta este momento.
No quiero que se vaya. No quiero que se vaya. Hemos sacado tantas bremas. Pero tantas, os puedo decir que como 5 o 6 veces el barco no había vuelto, iba medio camino y nos salía una brema. Y no paraban, y no paraban. Hasta el momento de hoy tenemos el aire a favor. Bueno, en contra, viene de cara, pero es que mírala. Yes. Ahí está, Senecas. Voy a soltarla. Quiero que se vaya y que esté bien.